Mudos. Sordos. Días sordos. Mudos. No pueden hablar, pero te habrían oído. Pues sordos. Sería que os calléis. Estoy hablando. Sería que os calléis. Estoy hablando. ¿Tienes algún problema? ¿Tienes un retraso mental? ¿Tus padres son hermanos? ¡Zasca! Lo que mis padres sean no te importa. Me habla de la mano. ¿Qué pasa? ¿Se te ha roto? No sé qué le pasa. Yo no tendría que estar aquí contigo, ¿sabes? De hecho, no tendría que estar con ninguno de vosotros. ¿Qué pasa? ¿Tienes manía? A mí todos los profesores me tienen manía. Todos. Ni siquiera me han dicho por qué me han castigado. No te han castigado. A mí me han castigado, solo me han dicho venir aquí. Hola, esta es la sala de castigo, ¿sabes? O sea, te han castigado. ¿Y eso? Un cuarto de hora discutiendo sus chorradas y ni siquiera había mirado la pizarra. En ese momento pensaba que era imposible que pudiéramos tener algo en común. Pensé que era una coña, que alguien se estaba riendo de nosotros. No sé, es el tipo de cosa que ella habría hecho. Quizá estaba tan nerviosa porque quería salir de ahí, porque yo qué sé, eso de la pizarra... La verdad es que tenía la sensación de que todo iba a cambiar y que me habían descubierto. ¿Sois smilers? Igual eso es lo que tenemos en común. ¿Qué es eso? Fans de Miley Cyrus. Pues no. ¿Todos con mis chetos? No, no es eso. Lo que tenemos en común no es algo que nos guste. Pues si no estamos castigados, yo me voy. ¿No quieres saber lo que tenemos en común? Eso es una chorrada. No tenemos nada en común. Nada. Óscar, eres Óscar, ¿no? Sí. ¿Cómo le has roto el móvil a Vicky? ¿Me ha roto el móvil? Es que te mato, chaval. ¡Toma ya! ¿Cómo has hecho eso? Yo me piro de aquí. Tienes poderes. Eso es lo que tenemos en común. Tienes poderes, ¿a que sí? Tú no tienes poderes, gordo. Error. Yo puedo hablar con las máquinas. Ya he apagado tu móvil. Que, por cierto, se queja muchísimo. ¿Mi móvil habla? A mí sí. ¿Vosotras no tenéis poderes? Alucinante. ¿Y tú? Pues para que lo sepas, puedo ver el futuro. Venga, hombre. Alucinante. Dices mucho esa palabra. Es uno de los dos dibujos que he hecho. ¿Y el otro? ¿Y cuándo va a pasar eso? Creo que ninguno lo pensamos. Cuando se empezó a concentrar la energía, era como meter los dedos en el enchufe. Olía a ozono y de pronto ya no estábamos allí. Perfecto. ¿Qué ha pasado? No lo sé, ha sido como una supernova. ¿Una qué? Es una estrella. Ha sido como una explosión, ¿no? O algo así. Algo no va bien, mirad. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Sí, ¿dónde está todo el mundo? Mi WhatsApp funciona, pero no hay nadie conectado. Es como si no hubiera nadie. El colegio está vacío. No se oye nada. ¿Qué está pasando? ¿Qué pensaba en ese momento? No sé, la verdad. Que habíamos hecho algo malo. Era todo demasiado raro para tener una idea así muy clara. Pensé... que era guay. Al principio fue un poco decepcionante. Porque era como que la única que tenía poder era yo y luego estaban estos. Pero bueno, tampoco está mal estar rodeada de gente que es... ¿cómo decirlo? Como tú. O bueno, más o menos. Supongo que para mayoría la sensación era muy rara. Yo, la verdad, estaba contento. No estábamos solos, tenía poderes. Eso era importante, estuviéramos donde estuviéramos.